y bienvenidas a un nuevo capítulo de Animal Life. Yo soy Nick Mello. Yo soy Pop Machine. Y acá Search, mi gente, la invitación para que se suscriban en Animal Life, analizando y reaccionando lo más importante de la música. Cris MJ, de los artistas más importantes en Chile en este último año. Y bueno, un tema que se llama Mi Facha. Mi Sigue Facha. Lanzando los chilenos. Saludos para la gente de Chile. Esto dice así, vamos a pillar. Vamos a ver. A ver. Asla es el director de este videoclip. Hazlo directo. Me gusta la mano. Loca por besar mi boca. Ahora que me vio con otra. Con mis canciones se toca. Uno como yo te provoca. Si no, dime que me va a reemplazar. Si ninguno el corte le da. Tú sabes que por ti voy a tocar. Perreo. Ella quiere ser mi guaya. Pa' que le dé bien duro. Sé que te gusta mi falla. MJ le está dedicando esta canción a una argentina, porque decía que quiere ser mi guacha, ¿no? Guacha es muy de Argentina, sí, ¿no? Sí, eso no lo sabe en ningún otro lado. Como que sí. No mi entiende guacha. Muy bien ahí el asunto. No, pues seguro se lo escribió a una argentina, güey. Bueno, mi guacha. Igual. La ruca argentina. Es el cono sur, se entiende sí. El lenguaje, está bien. No, y Cris MJ ha estado muy cercano a diferentes lenguajes, o sea, digamos lo que hizo en Otra Noche en Medellín y eso sí. Como que... Yo he visto ya varias cosas de él que como que han tirado para otros países también. De acuerdo. Tenerla como reina, sabe que mato por ella y la vacío entera. Soy un bellaco, por usted la saco. Baby, soy un arte y lo llevo de la pena. Nunca voy a fallarte, aunque cumpla condena. En victoria te lo saco. Ok. Y en la cama te maltrato. Bueno, los videoclips chilenos cada vez viéndose más costosos, ¿no? Como que de una u otra forma aquí ya sabemos que hay una producción. Es que ya son artistas pegados. Se va elevando. La responsabilidad. Elevando el valor de producción. Cris MJ con Una Noche en Medellín, yo creo que hizo una plata larga. Se fue global, ¿no? Se lo rompió en el mundo. Sí, eso fue un palazo. Palazo mundial. Tenés que darle tu corte. Conmigo que mal se porte. Y encima mío se monte. Te pongo en pose, posiciones, sin condones. Hacemos la cama o los sillones. No te ilusiones, ni te enamores. A mí todo callado pa' que tú funcione. Te voy a cantar tú unos reggaetones. Chingando, fumando, prendiendo blones. Ay, que prendiendo. Sepa todo el mundo quien te come. Y te doy como se supone. El Cris MJ ahí con su guacha. Yo les tengo que dar a los chilenos y es no parar. O sea, a pesar, digamos, de toda esta fama, este auge, esta cantidad de logros que han tenido en este último tiempo, ninguno ha parado, todos siguen lanzando temas muy constantes, han sido muy juiciosos. Normalmente a veces pasa que, a ver, se pegan unos y se la creen y están en la movie y dejan de lanzar cosas, dejan de trabajar, que suele pasar, lo hemos visto pasar mil veces, pero ellos puntualmente, diferente tal vez a lo que pudimos haber creído en un principio, todos han sido muy juiciosos. No, es increíble cómo siguen lanzando y lanzan y lanzan y lanzan y no paran. Y siguen colaborando, o sea, uno nota que la escena chilena va arrasando en conjunto y eso es muy valioso. Mm. Que me recuerda una canción, creo que es Ella quiere ser mi guaya, pa' que le dé bien duro. Sé que te gusta mi falla. El corito es pegajoso, ¿no? Sí, sí. Es pegajoso el corito. A mí me hace falta un poquito como más de contraste de energía. Bueno. Creo que en el coro le podría meter un poquito más. Como que todo está muy similar, muy plano. A mí me gustaría ir un poquito de Cris MJ como una evolución en deliveries. Como que, bueno, ya hemos oído esto, que es muy parecido de pronto a otras canciones que ha hecho él, que está bien y le funciona y le gusta a la gente, pero ¿qué más podríamos llegar a escuchar de deliveries de Cris MJ vocalmente hablando? Solo, pero tú me calmas, tengo me ama, y eso me hace bien.
Ahí yo siento que quizás aquí la canción ya, ya se va a acabar. Bueno, sí, ya se va a acabar. Sí. Pero esta canción puede haber sido más corta en general. Sí. Yo creo que puede haber durado 2, 10 o algo así. Como que aquí ya no siento que está pasando más. Créame, Jota. Y aquí muere esto que se llama. ¿Cómo es? Mi facha. Mi facha. Aquí muere, no seas tan dramático. Se acaba. Stars Music Chile. Aquí concluye. Stars Music, ¿qué tiene firmado a Cris MJ? A todo mundo, ¿no? Sí. No, Polima, no, no, no. Están en. No, obvio. Ellos no, pero digamos, no sé, Stanley, no sé si. Pero yo me acuerdo que hubo una canción importante. Marisola. Que Marisola es de Stars Music, del catálogo de Stars Music. Sí, eso es curioso. No tiene una Marisola. Pero bueno, yo creo que ya se dijo todo. No olviden aquí suscribirse en Animal Life. Nuestro canal, el canal de los amantes y las amantes de la música, su canal, mejor dicho. No olviden también que estamos en Discord para hablar de todo lo que pasa en la escena chilena. Si quieren ir, aquí abajo queda en el comentario pineado para que le den clic y hablemos. Y recuerden que desde Bogotá, Colombia, yo soy Nick Melo. Yo soy Pop Machi. Y eso es todo en Animal Life. Chao. Mi watch.